Señor, nos volvemos a encontrar. No sé, cuarta, quinta vez en el canal, pero ahora con cambios más allá del color. Sí, esteroides. Decidimos hacer algo diferente con el auto. La verdad que era, estábamos en un bucle que era llanta plotter, llanta plotter, llanta plotter, y dije ya está, necesito hacer algo diferente, banquinear con algo, salga bien o salga mal. Y parece que salió bien. Sí. El único Golf con body kit de Argentina, MK4. Exactamente. Tardó 2 meses y medio en realizarse. Se hizo en Chile, en Body Kit Style. Le mando un saludo a Gary. Y la verdad que con la ayuda de Alvarito, que fue el pilar de este proyecto para que terminara, me incentivó, me motivó y bueno, dije ya está. Cerré los ojos y capaz que el día de mañana ya queda para mí ya el auto y no hay chance de venderlo. Y dije, bueno, nos vamos a sacar los gustos. Te felicito, amigo. Sí, lo que me gusta y que siempre te digo es hacer las cosas que a uno le gusten sin pensar y sin tener en cuenta las opiniones de los demás, porque hater siempre va a haber, ¿no? Sí, si te pones a pensar, al final nunca haces nada. Sí, sí. Así que de última lo disfrutás y chao, ya está. Este viaje en realidad forma parte de otro viaje, porque estamos filmando 2 videos a la vez, uno para mi otro canal Simio, en donde básicamente es este viaje por todo Mendoza, por el interior, y el otro es Nuclear con la nave por el interior de Mendoza. Así que a los que les interese saber la historia de este muchacho, que es muy bonito también, más allá de los autos y la persona que hay detrás, nada, dejo el link abajo de Simio para... Ser un pelotudo. Bueno, gente, se hizo de noche, nos vinimos al estacionamiento del Mostaza acá en San Rafael, y además del Kitty ahora se nos sumó nuestro amigo Elio. Si se acuerdan, los veteranos del canal, hice un video con él hace 2-3 años junto con mi amigo Pedrito, amigo en común, él vive acá en San Rafael, así que bueno, ya que estaban lo invitamos. Y acá los chicos, la familia Cabeza, mi amigo Brian invitó a su amigo con este Golf GTI MK7 ploteado en Grisnardo, que está hermoso. I hit three, got some muscle, you can't see.
Soy Fran, tanto tiempo. Bueno, amigo. Nos volvimos a encontrar acá de local ahora. Qué bueno que la pasamos y que hayas conocido San Rafael y hemos pasado un buen rato. Ese bolsito que está hermoso, de los bolsitos, puedo decir, en mi gusto personal, el más lindo de Argentina, tiene que estar en San Luis. ¿Qué cambios tienen de la última vez que nos vimos? Acá, bueno, rectificamos el motor, mi amigo Toto, lo hicimos completo. Después ordenamos un poco los cables, un poco de estética, pero para un futuro seguro vamos a hacer un SWAT. ¿Qué te gustaría meterle? La idea es poner un V6, pero está medio complicado, che. Pero bueno, vamos por eso. Le vamos a dar a esto hasta que en algún momento podamos hacer algo. Así. Oh, qué bien que quedan, amigo. Pará. Acá cambiamos las butacas, retapizamos todo, son butacas recaro. Y bueno, le añadimos una... ¡Ah! La selectora. Le puse la selectora rápida y un par de luces ahí como para... Queda muy bueno, amigo. Hermoso. Te felicito. Gracias. Bueno, Fran, terminó el primer día. Hacemos parada en la casa de Brian, quien nos prestó su casa con su señora, bueno, para poder hospedarnos. Y mañana seguimos este lindo viaje que estamos haciendo. Y la verdad que los chicos se han portado de ahí. Te dejo hablando con ellos. Bueno, chicos, primero que nada, gracias por dejarnos dormir en su casa acá en San Rafael. Y usted, señor, tenía un auto, los dos tenían un auto muy bonito. Y usted es medio fanático de Nuclear, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Sí, hermano, bueno, te seguimos hace bastante. Hace mucho vemos los videos. Siempre. ¿Fuiste a Capilla? ¿Fueron a Capilla? Fuimos a Capilla. Te va siguiendo por todos lados. Fuimos a Mendoza, literal, que la teníamos de local. Y bueno, ahora vamos a ver si llegamos con el otro auto. Bueno, antes teníamos un Fox con neumática, llanta, pintura, un par de agregados. Estaba hermoso, con un color increíble. Sí, sí. Y bueno, ¿lo tuvieron que vender? Lo tuvimos que vender. Vender, se partió la mitad. Parte para la casa, parte para otro auto. Un proyecto. Que vamos a ver si lo para terminamos. Otro sueño que tiene. Otro sueño, ¿qué es? Bueno, ahora tengo un Gol cuadrado. Que 1.6 lleva 1.8 con turbo. Bien preparado. Programable. Bien picante. Esto es algo que tengo que decir, es algo normal en que cuando me encuentran parejas en mis eventos por lo general o en eventos, me dicen, me tienen así de hacerme ver tus videos. Pido disculpas a los chicos, a los nuevos que hacen de manera un poco obligada a ver mis videos. No. Nada, disculpas. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por todo. Y bueno. Pero fue un gusto conocerte. Aparte, me encanta el contenido que haces y que agradezco también que te vea y que, bueno, que podamos conocer. Un día espectacular. Genial. La vuelta a la vida, ahora estamos acá en San Rafael disfrutando un día hermoso. Fran, mira dónde te traje. Disfrútalo. No, amigo, encima, mira. No sé para dónde sacarle foto, está re bueno el lugar. Miren lo que es esta postal, por favor. Veníamos por la ruta, estamos en Los Molles. El pueblito que está allá atrás se llama Los Molles. Dijimos, paremos por favor en este puente. Encima pasa el río por abajo, que es increíble para hacer una tomita de dron. Ahí seguramente vayamos a cargar el agua para el mate. Nada, es una locura. Quédate ahí. Esta es la portada, amigo. Yo sé que vos sos una persona que, como a mí, te encanta viajar. Y con esta hermosura de auto que se conoce desde Ushuaia hasta Misiones, te recorriste 3/4 de la Argentina, básicamente. Lo que para los que digan que no se puede andar con neumática y con las rutas que tenemos en algunas partes de Argentina, decime, ¿cuáles son los planes ahora? Sí, hemos estado viajando con el auto. La verdad que tiene un súper valor sentimental al día de la fecha, ya que he viajado desde Ushuaia hasta el último evento que hiciste, que fue Misiones. La verdad que tenemos 3/4 del país cubiertas con el auto. Así modificado como está. Por toda la Argentina hemos andado con perfil 35. Y ahora me queda llegar hasta el norte, tocar Bolivia y volver y hacer Catamarca, todo lo que es el norte de Argentina, y con eso ya sería la cúspide, ya terminaría un proyecto personal que tengo yo en recorrer toda la Argentina con el auto. Así es, señor. Lo más lindo que hay de viajar, además de este hermoso paisaje, esta hermosa Argentina que tenemos, es la gente que lo habita. Como vos, pero vos también sos un tipazo, guacho. Soy hermoso. No puedo creerlo, cada locación es mejor que la anterior. Miren dónde estamos, nos vinimos a Las Leñas con ese paisaje de fondo, el golf acá que queda increíble. Thank you.
parecen hormiguitas. Es increíble este lugar. Increíble. Parecía que no conseguíamos lugar, pero nada, nos vinimos hasta el final de la ruta y encontramos este spot que es un 10. Y a futuro, en el momento, es disfrutar el auto, hacer un par de cambios para el evento de San Luis. Sí. Cambio de color. ¡Apa! Por Dr. Phil, ya tenemos el vinilo comprado hace como un mes. Sí. Y lo tiene Elías guardado, así que esperamos hacer unas reformas que faltan. Y ahí recién se va, vamos a un trabajo bien, bien hecho. ¿Qué se vendría después de este? Aunque este creo que te lo quedas y tendría que ser otro. ¿Qué auto te gustaría? Me gustaría armar un Audi TT MK1. Es el hermoso. Único auto que me llamaría la atención. No, no busco autos nuevos, autos lujosos, autos que tengan todo, sino un auto que sea exclusivo. Bueno, corra el auto que viene, gente. Ese es el problema de filmar en la ruta. Igual, algo que tengo que decir es que son todos recontra repiola acá. Todos buena onda, te felicitan por el auto, te saludan, te quedan mirando. Esperá. Ah, esperá, querían salir en YouTube los muchachos. Ahí está. Yo te conozco. ¿Vos me conocés a mí? Sí, tu canal de YouTube. ¿Cómo se llama? Mirá, Nuclear. Muy bien, mira ahí. Muy bien, chicos, salen en YouTube. Listo. ¿Andan disfrutando un rato? Disfrutando un rato de Paraná Entre Ríos. Buenísimo, chicos. ¿Cómo? ¿Vas a salir YouTube? Sí, salen en YouTube. ¡Para todo, para nada! Dale, chao, chicos, nos vemos. Chao. ¿Y usted, señor? Maestro, somos de Paraná, de Taller del Tambo también. Bien ahí, conoces. Tenemos un canalcito de YouTube y te ve, soy seguidor tuyo. Ah, de Nuclear. Bien ahí. ¿Cómo es tu canal? ¿Vos tenés un canal? Un canal, Taller del Tambo, de Ariel Cuello. Buenísimo, hermano. Te vi en Paraná en el autódromo, te saludé también a vos en el autódromo. Mirá dónde nos volvemos a encontrar, ¿no? Nos volvemos a encontrar en las leñas. Dale. Muy buenísimo. Bueno, Pablo, un abrazo. Gracias, chicos, buen viaje, nos vemos. Gracias. Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien vos? Bien. Gracias. De Paraná y nos volvemos a encontrar acá. Qué chicos el mundo, ¿no? La gente está re loca, boludo. La gente de Johnny, la gente está muy loca. ¿Qué te parece esta locación, amigo? Hermosa. Sinceramente, estar mucho tiempo acá viviendo, nunca había estado tanto tiempo así compartiendo. Y si lo hice en algún momento, se me reseteó el disco y la verdad que está hermoso. Está hermoso, la verdad que la pegamos. Ya no sé qué más podemos encontrar mejor. Porque cada locación supera la anterior. Mal, muy lindo. Así que nos queda la Laguna de la Niña Encantada ahora de vuelta. Sí. Y Malargüe. Miren cómo está Kitty. Soy yo nomás. Estoy disfrutando el momento nomás. Me parece mucho perfecto. Tiempo esperé este momento, conocer este lugar. La verdad, acá estamos. Mirá, el golf, él, la silla que dice put culiao. Bueno, gente, ustedes están viendo este video en Nuclear. Por el golf, por Kitty. Pero vuelvo a... reitero, estoy haciendo otro video para Simio donde explayamos un poquito más en la historia de vida de Kitty y de los paisajes con tomas de dron y todo. Así que vayan para allá después de ver este video. No. Como nos vinimos a Malargüe, queríamos venir a conocer los laberintos de Carmona, los famosos laberintos de Carmona, que en realidad son dos, y nos encontramos, que en realidad es para el otro canal, para Simio, pero nos encontramos que tiene una colección de autos clásicos muy interesantes. Miren ese Mercedes, una Ford F100 doble cabina. Acá tenemos un par de camiones. Allá está, no sé ni qué modelo es, pero parece el de Harry Potter cuando vuelan con Ron. Acá tenemos una chatita. Acá aparecen los juguetes de los 90 de Coca-Cola. Miren lo que está este, no sé ni qué modelo es, parece el del señor Miyagi. Bueno, gente, los que sepan qué modelo son, pónganlo. Ah, acá al costado dice, miren lo que está. Los que, si muestro un auto y no sé qué modelo es y alguno sabe, comente. Este dice Calzor Canabola. Bueno, qué loco, y metidos acá en el bosque. Bueno, justo ahora estamos en invierno, está todo seco, si no estaría más verde, pero queda épico. Y acá adentro tenemos una colección de bicis y de motos viejas. Acá sí que es campo desconocido para mí, no entiendo mucho. Parece los programas de History Channel, ¿viste? Cuando iban a buscar cosas para comprar. Estos dos que iban en la camioneta. Bueno, el que sepa de motos sabrá disfrutar mucho más que nosotros este momento. Esta pinta más pistera, ¿eh? La verdad que es re completo. Muy bueno, che. Y acá tenemos un BM, un IZ, pero es un poco más grande. Yo los IZ que conocí, que he visto, que son muy pocos, son más chiquititos. Este debe ser rural. Qué cosa linda, ¿no? Me encanta. Y acá tenemos una Forá, modelo 30. Qué cosa linda, qué buena idea. Complementar dos laberintos con colección de autos.
El dueño nos dice, el dueño es un tipazo, un humor increíble. Nos dice, sabía que iba a coleccionar el auto, pero no me imaginé que tanto, che. Miren, acá tenemos una Jeepica. Qué locura, hermano. Bueno, gente, para terminar este video nos vinimos... Miren dónde estamos. Nos vinimos a Malargüe. Estamos particularmente en Eco Malargüe. Le quiero agradecer a los chicos, a Fede, a Vane, por hospedarnos una noche acá. Es un lugar... Miren lo que es, todo artesanal. Es una locura. La atención, el desayuno, todo es increíble. Así que nada, no tenemos mejor manera... Ah, miren, y tenemos un 13B allá en el fondo, que está increíble. No tenemos mejor manera de cerrar este viaje que acá, amigos. La verdad que fue una locura. Estos son los videos que me encantan a mí, en donde no solamente filmar un auto hermoso, porque claramente está hermoso, sino que es viajar, aventurarnos, recorrer, conocer juntos, porque si bien vos sos mendocino, esta parte no la conocías, no sé, recorrer un poquito más nuestra hermosa Argentina y encontrar locaciones que son un sueño. Y este tiene un gustito especial porque vos sos mi amigo y nada, se siente el doble de feliz. La pasamos súper lindo, la verdad que me encantó la idea, fue una idea que teníamos plasmada nada más ahí en las nubes y bueno, la hicimos sólida y nada mejor que representar, bueno, mi personalidad, lo que me gusta viajar y bueno, y todos los kilómetros que tiene el auto, se ameritaba hacer un mini viaje para representar todo lo que es para mí el auto y bueno, y lo que es viajar. La verdad que la hemos pasado súper lindo, no puedo, este lugar es mágico, es México. Si les gustó este video y quieren pasar a ver el otro video, está en Simio, porque atrás de esto hay otra persona que no solamente es pan y risa, así que bueno, los invito a ver el otro video en el otro canal. Gracias, amigo, por todo. Nos vemos en el próximo video.